¿Cómo están? ¿Cómo andan todos? Good night, everyone. Oye, ¿y esos besos? ¿Y esos besos tan rápido? Oigan, se me está... Espérense, yo porque no tengo esto abierto. Ahora sí. Oigan, se me está descargando el PC. La mejor streamer, inicia stream con el PC descargado. Claro que sí. Y ya me canjearon agua. Amigos, ya los saludo. Oigan, discúlpenme las fachas de hoy, amigos. Es que hoy, la verdad, no me quise ni arreglar ni nada. Por eso puse un stream de chill, casi que ni hago. Me animé a hacer, pero hoy he tenido un día. Vamos, que de cosas estoy viva. Entonces, amigos, denme un segundo que voy por el agua y voy por el cargador del celular. ¡Qué buena! Ya lo... Signo de exclamación abierta, Rod78po acaba de hacer cheer con 15 bits. Stream the bits. ¡Oh, qué bueno! Oye, Rod, gracias por esos bitazos, gracias por apoyar el stream, gracias a todos, amigos. Les prometo que ahora vengo y los saludo a todos. Pero denme un segundo que inicié el stream con el PC descargado. Esto no es broma. Ya va. Y bueno, ahora sí, he vuelto, discúlpenme, amigos.
por la demora. Estaba cargando el PC y trayendo agua, porque vi que me la canjearon y quiero que el agua. Rock, espérate, que voy en orden. Voy en orden. Primero, YouTube. Miguel el Crack 59, ¿cómo estás, amigo? Gracias por apoyar ese directo, YouTube. Gracias por llegar tempranito. Y lo mismo, Brodals. Ahora, momento Twitch. A ver. Momento Twitch. ¿Quiénes llegaron tempranito? A ver. Brodals también en Twitch. Oye, Brodals. Brodals viendo el directo de YouTube y de Twitch al tiempo. Brodals tiene VIP. A ver, espérense. Brodals ya tiene VIP. Yo creo que sí. Ah, no, si Brodals tiene mod. ¿Qué más quiere? No, si ya tiene mod. No puede tener, creo que los dos. Tiene mod, que es mejor. No, le iba a dar un VIP porque yo decía, oye, una persona que me está viendo tanto en Twitch como en YouTube para apoyar. O sea, muy buena, muy buena. Pero bueno, los moderadores son moderadores. Bueno, amigos, a ver, gracias, Brodals, por llegar tempranito. Amlengua Supreme, también muchas gracias. Pato, ¿cómo estás, Pato? Papas fritas con chocolate, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado el día de hoy? Espero que muy bien. Spike, ¿cómo estás, Spike? JY, ¿cómo andas? Hola, 2524, Arturo, saludos. Hola, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Isaías, ¿cómo estás, Isaías? ¿Cómo te ha tratado el día? ¿Que ya cenaste? Y el VIP Titi Jigs pregunta a Fabricio. Oye, Fabricio, cierto, Fabricio, ¿tú qué hora es donde estás, Fabricio? Quiten el modo lento. Oye, sí, quiten el modo lento. No sé si está o no, pero si pueden, quítenlo. Que igual no está yendo muy rápido. Yo creo que fue por el tema del sorteo que lo pusieron modo lento, pero ya lo pueden poner en normal. A ver, bueno, voy a jugar con el compa intentando subir a Legendario 2 mientras veo el stream. Oye, qué buena, papas. Qué bien, me avisas si llegas. Ojalá que sí. Vengo de parte de Stream Element, dice Yanko. Oigan, a ustedes sí le llega la notificación de cuando hago stream, amigos. A veces siento que no. Miguel el Crack 59 pregunta, ¿cómo te va en el cole, amiga? Bueno, en la U, bien, pero pesado porque estoy justo en semana de proyectos finales. Y después más adelante va a ser la semana de finales. Entonces, un poco estresante. Pero vamos bien. La verdad es que este semestre voy sobrada, no como el anterior. ¿Se acuerdan que el anterior yo dije que estaba con una materia ahí? Que Dios mío. Que la remonté al final súper bien. Y la terminé pasando súper bien, pero igual. Este semestre sí estoy sobrada, amigos. Este semestre sí, díganme, ingeniera, con respeto. Qué broma, güey. A ver, hasta que venga Gones. Hola, te dejé, qué mal. Hoy se me acaba la suscripción. No puede ser. Oigan, amigos, hoy se les acaba los de Destellito. Los de Destellito ya todos caducaron, no sé. Juan, ¿cómo estás, Juan? Jos, ¿cómo estás, Jos? ¿Cómo andan? ¿Y qué TGX jugará al LOL? No, ni loca. Ni loca. Yo creo que un juego que nunca probaría en la vida es el LOL. Los subs de Destellito se acaban mañana. No puede ser, amigos. Hay que volver a llamar a Destellito. Para que nos vuelva a bendecir. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás? Spike dice que mal. Oye, Spike, ¿por qué? Espero que estés mejor. A ver, voy a bajar un poquito. Toma agua. Oye, verdad, yo la traje, ¿eh? Voy a bajar un poquito el chat porque me demoro mucho. Quiero ver lo que están diciendo ahora mismo. A ver. Isaías Battlecats dice, te dejé también, estoy aquí. Ay, oye, muchas gracias, amigos. Oye, muchas gracias a ustedes porque son tan buenos conmigo. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Y sí que me expulsaron. Oigan, yo no he expulsado. Yo no he expulsado a nadie. Te dejé, te estoy viendo doble. Oye, muchas gracias. Oye, muchas gracias. A ver, Isaías ya tiene VIP. Isaías tiene VIP. ¡No! ¡Vamos a darle VIP a Isaías!
VIP a Isaías por apoyarnos doblemente. Claro que sí, Isaías. Creo que es merecido, es alguien que lleva tiempo siguiéndonos, que está muy constantemente en los streams y que dice, vamos a apoyarla, así sea de estas maneras. Así que, para mí, qué merecido. Esperen si pongo el comando VIP. Isaías, rayita abajo, bro, el rayita abajo, stars. ¡Sí! Hay varios que falta darle VIP. Oye, sí. ¿Será que hacemos un stream así VIPs? Votación. Vamos a hacer un VIP popular. Vamos a hacer una votación popular de VIPs, amigos. Entre ustedes, digan quién merece VIP que no tenga VIP. O sea, siendo sinceros, como que yo veo que esta persona ve mucho, viene mucho a los streams y no tiene VIP. A ver, votación popular. Que yo, claro. Oye, Papas Fritas merece VIP. Papas Fritas merece VIP. Vamos a darle Papas. Es más, tiene de nombre una cosa. No, no, claro que sí. VIP Papas Fritas con chocolate. A ver si lo escribí bien. Papas Fritas con chocolate. Hola, ¿ustedes son mi familia? No tienes familia y todos vamos a morir. ¡Sí! Oye, Papas Fritas, felicidades por ese VIP. La verdad es que sí lo mereces. Me has carreado mucho y eres una persona que viene mucho a mis streams. Y bueno, la verdad es que muchísimas gracias. Me alegra mucho darse ese VIP. Amigos, ¿quién más falta por VIP que ustedes digan? Esta persona viene bastante o algo así. Bueno, me pueden ir diciendo por voto popular. A ver, Cubequín, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Tortrix, ¿cómo estás? Yanko, Juan, dice, ¿te dejé jugamos papas? Amigos, voy a jugar primero, creo que partidas normal. Quiero hacer como un... jugar un poquito de las tareas que tengo, porque creo que se va a acabar el Brawl Pass y no voy a terminar esto. Entonces voy a hacer algunas tareas y lo que vaya saliendo. O sea, me aburro de hacer tareas, paso a mapas. Me aburro de hacer mapas, entonces, no sé, me pongo a calificar. O sea, hoy literal es stream improvisado. Dame VIP, te di piropos y fanarts. La verdad es que Fabricio también merece VIP. Sobre todo, saben que miro yo, amigos, que sean personas que sean activas también en el Discord. La verdad es que el Discord es bastante importante. Les vamos a darle a Fabricio. Además que sí, la verdad es que Fabricio me ha hecho muchos fanarts. Es activo en el Discord y todo eso, entonces también lo merece. También lo merece. La palabra del día. Oye, podemos terminar con la palabra del día. Total. Hola, 225. Hola, ¿me recuerdas? ¿Cómo estás? Rod dice que yo no merezco VIP. Oye, Rod, pero ya tienes. Ya tienes. ¿Cómo así que no lo mereces? Sí lo mereces. Te dejé. Yo sé cuál es la palabra. Este dejé only. ¿Qué? ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? Oigan, el Stream Elements no me chambea. ¿Saben por qué? ¿Saben dónde está chambeando el Stream Elements? Quiero que me lo respondan ustedes. ¿Dónde creen que está el Stream Elements chambeando? Oye, Pato, ¿cómo estás, Pato, desde YouTube? ¿Cómo andas, amigo? Gracias por venir al stream. El Stream Elements está chambeando donde Awesome Lyrics. Porque cuando quiere, tiene sus preferencias. Stream Elements tiene sus preferencias. A mí no me quiere. A mí me hace mufa, me hace el feo. Dice, no, 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 no. Ah, ¿qué oso? Entre oso y te dejé. Y se va a donde oso. Remind me later. A ver, espérense a ver si hago algo. Si le pego aquí al Stream Elements, a ver. A ver. Que pégale, pégale. Sí, sí, le estoy dando una bofetada al Stream Elements para ver. No, efectivamente. Papu. Hola, ¿cómo estás, Papu? ¿Cómo andas? Oye, ¿quién me siguió? Muchas gracias, amigo, por el follow.
Espero que disfrutes el stream. Bueno, Rock ha sido muy paciente porque lleva en esta sala. Lleva 1000 años en esta sala. Entonces, a ver, ¿qué tareas tengo? No le he dado play again nunca. Oye, mira, ve, ganar 8 batallas y ya me dan 500. Uf, tengo full tareas del competitivo. No sé qué enemies con Bell. Bueno, creo que voy a jugar con Bell. Porque está pronto, o sea, tengo full tareas que por ahí ya casi las puedo realizar. Entonces, y que es la tarea reprobada. Literal, hacemos comp entonces, me quedé a 18 de mítico. Pues yo en mítico estoy en cero, literal, o sea, a mí no me importaría tratar de hacer comp. Pero dale, podemos hacer comp. Podemos tratar de hacer alguna comp. Pero creo que se puede poner difícil, o sabes que ya es mítico. Pero dale, vamos a competitivo. Y a ver qué sale. Ah, pero Baby Nueva no deja. Baby Nueva no deja. Ay, Rock, pero estás ahí. Rock, yo no sé si te convenga jugar conmigo. Y con así a la loca, uno más. ¿Qué tal que te haga bajar? Yo porque ya estoy en mítico. Y si bajo no puedo bajar más. Pero bueno, a ver, ¿quién quiere carrearnos a Rock y a mí? Bueno, o a mí, porque Rock carrea. Que ya estoy acostumbrado, parce. Ajo, diciendo parce. Ah, Rock, es que tú ahora eres de medallo. Rock se convirtió en colombiano. Yo ayudaría, pero no deja, estoy en legendario. Oye, en legendario no se puede con mítico. Ah, no se puede porque está Rock. Bueno, ya entró alguien que está en mítico 1. Me parece bien. Vamos a darle ready, vamos a intentarlo, amigos. Igual si no, pues cambiamos. Esto es stream improvisado, esto no sé. Y quiero chicas de Bucaramanga. ¿Y por qué de Bucaramanga? ¡Ah, hormigas! Sí, claro, Rock. Sí, sí, te creí. Oye, ¿qué pasó con la música? Allá. Dale, a ver, esto es 3 versus 3, ¿cuál es este? No sé, pero voy a banear al mismo Edgar de siempre. Y yo voy a usar a Grom. Yo déjenme usar a Grom. Parce es de los paisas. Nosotros los costeños decimos otras palabras. Así es, Tomás. Así es. Lo que pasa es que Rock no es de Colombia ni siquiera y dijo y que parce. Entonces le dije, ay, se convirtió en paisa y tal. Pero, sí, sí, es verdad. Los costeños no decimos parce ni nada de eso. ¡Y! O X Franco no respondió. ¡Ay, no! Ahora viene fútbol. No quiero fútbol. Me enerva el fútbol. A ver. Para escoger a Spike y banear a quién. Al Edgar, por si acaso. Creo que se puede banear como a Vivi. ¡No, no me baneen a Spike! ¡No, no me baneen a Spike! Por favor, no me baneen a Spike. Y después no juego nada. Tomás dice, ¿eres de Barranquilla o de algún municipio cerca? Sí, Tomás, soy de Barranquilla. Anderson Pecho dijo, hola, ¿jugamos? Sí, amigos, o sea, yo voy a jugar. Y cuando alguien salga y cosas así, vuelvo y muestro código y pueden entrar y todo eso sin ningún problema. Así que no se preocupen. No creo que todos alcancemos a jugar, pero muchos creo que sí alcanzarán. Sí, banéenlo. ¿A quién? ¿Qué pasó? Ni cuéntame, Di. A ver, o sea que tú eres del Junior. Qué buena pregunta. La verdad es que no miro mucho fútbol, pero en algún momento fui del Junior. En algún momento lo fui, pero ya realmente no estoy enterada porque ya no soy tan... Ya no miro casi fútbol, la verdad. Hace mucho tiempo tenía un novio Tenía un novio juniorista. Y eso me hizo ser juniorista. Pero terminé y no volví a ver fútbol. No volví a ver fútbol. Ajá, a ver. Y para rematar, en esa época el Junior paraba perdiendo. Entonces,
Se la pasaba llorando. Se ríen, qué típico. Pero yo era como que la sal porque terminamos y el Junior empezó a ganar. Y a mí me daba rabia. Yubi, qué pierda para que se enoje. Ay, bueno, ya. Anda, anda, espérense. Que estaba distraída. Y te dejé a más Maywing. Oigan, ya hice Maywing una vez. Espérense, ahora sí me concentro. Amigos, que tengo las manos sudadas, ¿por qué? Tengo las manos sudadas, lo bien. ¡Bien! ¡Bien, XL! ¡Qué crack! Y solo mírame con esos ojitos lindos. ¿Dónde está la gente aquí? ¡No! Me dio el coso con la hipercarga. Oigan, ¿por qué me sudan los dedos? Necesito los famosos esos, ¿cómo se llama? Mierda, le dio a un compañero mío, qué inteligente soy. Perdón, te confundí con un enemigo. le pegué, le estaba apuntando al boss. Ay, tengo miedo. ¡No! ¡Auxilio! Uy, cuidado. Uf, qué salvada. Qué salvada. ¡Bien, XL! Ganamos una. Porque hay tanto lucky. Buena. Oye, XL está carreando bien. Me gusta. ¿Quién es XL en Twitch, amigos? Ahora me dicen. Espérense bien. 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 Me veo bien, no veo bien. ¡Ah! ¡Lástima! ¡Lástima! Y cuidado que esa Vivi va corriendo. Bien. ¡Uf! Por poco. Yo creo que donde nos hubiese faltado un básico menos y esa pelota entraba. Bien. ¡Ay, no! ¡Bien! ¡Corre, Rock! ¡Corre! ¡No! Estaban ahí enseguida. ¡Qué partida más! ¡Qué partida más! ¿Caliente? ¿Se le puede decir caliente? A sentir la furia de Spike Kaka. ¡No! No, oye, esa Vivi cuando saca... ¡No! Esa Vivi cuando... ¡Ay! Estaba difícil. Esa Vivi saca la hipercarga y mata a todo el mundo, oye. Está muy injusto esa Vivi. Mira. Literal, esa Vivi está... ¡No! ¡No! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Qué sarge! ¡Ey! Signo de exclamación abierta Rod78Pu acaba de hacer cheer con 15 bits. Por cierto, te dejé, tenemos un PvP pendiente. Oye, y Rod, no pierdas sí. La partida. Oye, Rod, sí, tenemos. ¿Cuándo lo quieres hacer? Hoy lo hacemos. Gracias por recordarme. Vamos. Bien, XL. No, ahora voy a tener esta vieja. No, F.
La Bibi es la pesada, estoy totalmente de acuerdo. Ay. Bien, Rock. Tú puedes. Bien. Hay que ganar esta sí o sí. Un gol más. No, ahí está otra vez la Bibi chetada. ¡No! Y me dio la... No. Uf. Ay, F. Rayos, habíamos ganado la primera. Habíamos ganado la primera. F. Lo puedo volver a intentar. Voy a cambiar la canción. Espérate. Así. Así. Dejé para cuando el título de Spike. Uy, no sé. Eso me falta mucho, creo. Me falta mucho. Esperen si reclamo. Oigan, hoy me salió un legendario fuera de stream. Y me salió la skin, ¿cómo se llama? La de Sam. Sam payaso, ¿cómo es eso? La de Sam, que ¿cómo? No sé cómo se llama. Sí, me salió esa skin. Bueno, la verdad es que sí, estuvo... Esa que acaba de... Oye, Rock, ¿cómo me presume sus skins, ah? Sam payaso oscuro. Esa me salió en un legendario. La verdad es que contenta porque esa skin me gusta. Dale, amigos, intentémoslo otra vez. En mi opinión, la Bibi, como dice Pato, carrió el otro equipo. O sea, literal, la Bibi lo hizo todo porque la Bibi era la que nos ponía en problemas. Cada vez que soltaba esa hipercarga con las dos burbujas, Dios. Bueno, a ver, Hudson. La verdad no lo tengo muy claro aquí, pero por si acaso voy a banear al Edgar. No tengo muy claro aquí quién escoger. Creo que Spike. G-Rock, ¿por qué me vas a escoger a Spike? Sí, está bastante buena calidad-precio. ¿De qué hablas, Rock? Que está bueno calidad-precio. Tomás me pregunta, ¿y a qué te dedicas? Bueno, yo estudio una maestría. Yo soy ingeniera civil. Estudio una maestría y en mi otra vida soy streamer. A los Hannah Montana. Y nadie sabe. Pocas personas, amigos. Como dos. Yo digo que dos personas. Aparte de ustedes. Y en la otra, camionera, exacto. Y en otra vida, los sábados, manejo un camión y me sale bigote. Tiene dos caras. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Y esas dos personas están en este chat. Sí. Así es. Y en la última call center, bueno, también trabajé antes de entrar a la maestría, trabajé al servicio al cliente. Y peleé con muchas personas. Debo decir que peleé con muchas personas en servicio al cliente. No me contraten nunca. No, mentira, yo daba un buen servicio. Pero ajá, había gente que, mejor dicho. Tara, tara, tan, tan. Que denuncien a TDG. No, 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 qué broma, amigos, qué broma. ¡Ay! ¡No le di al... The man. Charlie intenso, ¿eh? No, 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 le doy. Es lo que no me gusta de... ¡Ay, bien! Bien, bien. Lo que no me gusta de Spike es como soy muy débil, siento que no puedo entrar a la zona. Hay que tratar de ganar terreno. Ahora sí. Ahora sí. Ah. Vamos de a poco, vamos de a poco. Camionera. Sí, la verdad es que sí. Vamos a usar... ¡Ay, no! Me dio lag. Ay, me dio lag y no alcancé a tirar la hiper. Este lag no me funciona mucho. No me deja moverme fluidamente.
Creo que nos faltó como un tanque, ¿no? ¿Ustedes creen que Pearl es buena idea en este mapa o no? Uy, estoy muriendo mucho. Ok, another chance. Si juegas bien con Pearl, sí es buena idea. Bueno, entonces no es buena idea. Espérate, es que hay mucha gente que no entiende que trabajé igual. O eso pregunto si sabía dónde estaba. Su chip que se le cayó. ¿Cómo así? ¿Cuál chip? Hay que cambiar la estrategia porque esta gente no las tiene. El Ángelo está re intenso. Así que ese Ángelo, hay que procurar matarlo. Apenas dé oportunidad. Listo. Ok, falta los otros. Faltan los otros. Ángelo le sabe. Sí, el Ángelo le sabe. Mira, ya llegó otra vez. No. No puede ser. ¿Tiro gadget? ¿O yo me asomé mucho? Es que ya esto es otro nivel, jugar en mítico. Yo a este nivel no estoy. ¡No, F! Tampoco el Hudson es de mis preferidos, la verdad. Tampoco. Yo juego normalmente en ese mapa, Bo. Yo creo que... Uf, es que me la pasé muriendo. Yo creo que mejor no Spike, porque es que muero mucho. Muero mucho. Alguien un poquito más fuerte para que se pueda meter en la zona y literal, e ir haciendo tiempo. Pero me descuadró ver Gale. ¿Cómo así? Bueno, vamos a intentarlo otra vez, no importa. Igual más de cero mítico no puedo bajar. Pero Bo me parece buena idea. Uy, volvió a salir el mapa. ¿Será que me arriesgo con Bo, amigos? ¿Yo tengo a Bo en qué? ¿O con Pearl? Me voy a arriesgar a Pearl. Ah, no, espérate, que esto es para banear. Vamos a banear ya banearon al Ángelo, baneó al Edgar. Oigan, ¿y qué les parece surge? ¿Juega Spike o Larry y Lori? Pero y Larry y Lori tampoco puedo. O sea, si yo juego Larry y Lori, mis compañeros tienen que ser los que se vayan al centro. Lo voy a intentar, pero tiene que haber. Mis compañeros se tienen que encargar de tomar esa zona. Y yo sí de diamante, no, Rock, pero yo voy a dar todo de mí. Es más, si perdemos esta, te dejo tranquilo. Te dejo tranquilo porque ajá, no te quiero hacer bajar de diamante. Rock por fuera. Rock por dentro a ver qué voy a hacer. Ay, no, qué risa. Que yo jugaba y el internet, tío, está un poco humilde. Puedo subir fácil después. Ah, bueno. Ahorita es por diversión. Me gusta. Me gusta la gente que juega conmigo por diversión. Te subas. Hola, te subas. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Qué bueno verte por acá. Bueno, a ver. Vamos a ver si lo hago mejor con Larry y Lori. La verdad es que el Bo me parece buena. Uf, pero está Jessie. Jessie no me cuadra. Jessie no me cuadra mucho. Me parece que tiene un buen team también. O sea, aquí hay que ganar. Por buen jugar. Porque ellos también tienen un buen team, la verdad. Recién me llegó la noti. Oye, te llegó tan tarde, ¿por qué será? Raro eso. Bien, bien, bien.
Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Bien, bien. Uy, 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 uy. No les... Bien, bien, bien. De a poco, de a poco, de a poco. Calmaos, calmaos. Calmaos. ¿Dónde está esta gente? Ya Lu tiró hipercarga. Oigan, no, aquí todo el mundo con hipercarga. A lo viene, ¿eh? Ya con las hipercargas nos matan. ¡No! No sé qué me mató ahí. La torreta de Jesse fastidia a niveles monumentales. Trataré de que no. Uf. Uf, de a poco. ¡Qué presión! ¿Por qué voy tan lento? Larry, ve más rápido, oye. Uf. Uf. ¡Vamos! ¡Maten al Proc! ¡No los dejemos pasar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dios mío! Con el sudor aquí en la frente. Casi, casi que no las hace. Es que sí está difícil. Tiene un buen equipo. O sea, el Lu no fastidia. Ay, no, lag. El lag me puede hacer perder, amigos. Mío. ¿Bien? Bien. ¿Bien? Uy, uff. Uff, es que el lag no me deja jugar bien. Discúlpenme, amigos, ustedes que estén viendo esto así de esta manera. Quería curar, pero no fue suficiente. Hay alguien aquí intenso. A matarlo. Bien, bien, bien. Uf, bien, esa torreta cuando la acaban enseguida es espectacular. El lag es el peor enemigo del jugador, concuerdo totalmente. ¡Bien! ¡GG's! ¡GG's! ¡Bien! Es que Rock se las vaciló y también XL. Es que o sea, compuestos, estuvimos mejor. O sea, sentí que en la anterior, como que no, éramos muy débiles. Nos faltaba como que alguien que se fuese al centro o fuese más intenso. Te dejé vender tamales. Papu, claro que sí. De nuevo a 17 de mítico. Rock, vas a llegar, vamos a llegar. Estamos en las primeras partidas del día. Es normal que al principio como que, ay, ¿cuál escogemos y tal? Ya una vez uno ya sepa qué combo escoger en cada mapa, se hace un poquito más fácil. Con respeto, suenas un poco gomela. ¿Qué?
¿Cómo así que gomela? Bueno, de pronto porque creo que en Barranquilla hay gente que habla así. Y bueno, me acostumbré, pero no, 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 no. Cero gomela. Amigos, ¿ustedes creen que suena como gomela? O sea, dígame la gente que no es de Colombia, que me sigue, si creen que sueno como gomela. No, qué vergüenza. Oigan, ¿será que me vuelvo a poner como... ¿Será que me pongo un Dynamite, amigos? Confían en mí. Confían en mí. Confíen en mí, confíen en mí. Ahora Rock me pega. Ah, piqué a Mavivi. Perdón, no te no vi eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese país? Se come. Dice Papu, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Ah, dignidad de quién es esa. No, mira, gomelo significa creído, amigos. Gomelo significa como creída, o sea, como alguien cero humilde. ¿Ustedes creen que sueno cero humilde? Hola, ¿ustedes son mi familia? Ah, ¿qué pasó, Rock? No tienes familia y todos vamos a morir. ¿Qué se viene? Clip épico de Daina 012. Oigan, no confían en nada. No confían en nada. Confíen, confíen. ¡Ay, no! ¿Pero por qué dos throwers? ¡Ya perdimos! ¡No, no! ¡Dos throwers nunca! ¡Dos throwers no! Oigan, no confío en dos throwers. Pero lo podemos hacer. Si somos muy buenos throwers, lo podemos hacer. Pero dos throwers no me parece buena idea porque en el momento de que nos vayan a hacer un gol, no podemos hacer mucho. Esto va a ser difícil. No, ya morí. No, estos son los momentos en los que yo hablaba. Qué difícil. Bien. Tengo lag. Lag, por favor, no me hagas esto. Tengo lag y no me puedo mover bien. Uy, qué buena Rock. No, el oso me cogió. ¡No! ¡Auxilio! F. F. Ya morimos. No, ya morimos. Ya morimos. Qué triste. También, amigos, la verdad es que el lag me molesta mucho. El lag me molesta mucho porque no me puedo mover. Me estoy moviendo así, ¿ve? Y yo misma siento como no estoy fluida. Pero bueno, no puedo hacer nada. Por momentos se arregla. Por momentos se arregla. Uf. Y está bien, XL, bien. Uf. Estuvo nada. Yo tengo una ulti, pero es que no quiero. No quiero destruir mi torreta. Uf, qué buena Rock salvándola a los 3 segundos. Uy, no, por aquí creo que F. Yo creo que aquí F porque... ¡No se acerquen! ¡Aléjense! ¡No se queden! ¡No se peguen! ¡No se peguen! ¡No se peguen! Hay que resistir. Aquí hay que resistir. Hay que resistir hasta que... Uf, no, no, no. No.
imposible. Era imposible. Es que no podemos defender así. No podemos defender así. Nunca escoger dos throwers para un mapa de fútbol. No tenemos defensa. Sobre todo cuando el mapa se pone abierto. Se empeora las cosas. Bien, bien, bien. 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 ¡Mapelizo! ¡No! ¡Lag! ¡No! ¡Explíqueme ese gol con lag! ¡Ay, Dios! El lag que me dio fue increíble. No me dejaba hacer el gol. Locura. Sí. Vamos, vamos. Hagamos otro que está nada rock de. Bien, qué rock grande. Parece que lo hubiésemos cuadrado, amigos. Ay, no, hay que ganar otra. Creo que tengo que destruirles toda esa de la portería. Rock grande, no sé cómo hizo ese gol ni siquiera, pero me gusta. No. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Ahora déjenme subir para destrozarles la. Rayos. Necesito destrozarles eso. Bien. Oigan, 11 muertes y 11, bueno, y 11 kills. No fue 0-12. Habían hecho predict de se viene Dynamite 0, 0 kills, 12 muertes. No. No fui tan buena, pero debo defenderme de que tenía mucho lag. Y bueno, Rock nos salvó de muchas. Me dieron full de tareas. Miren. Avanzamos. 1500 dinero. 1000. Y un Star Drop. Ojalá se convierta en legendario. Espérense y. Denme un segundo. Igual leer el chat que hace rato no lo leo. La Vivi que carrió ahorita. El hablado pronormal, eres bien. Ah, bueno, Tomás, me alegro. O sea, no lo hago a propósito. Sino que, no sé. Siempre he hablado así. Nunca escoger a Mortes y Milk en una misma partida, dice Papas Fritas. Bueno, GDL1212, ¿cómo estás? Pedro. ¿Cómo así, Pedro?
Merecido. Merecido. ¿Qué creen que me van a dar? ¿Qué creen que me van a dar? Créditos, plines. Bueno, yo diría que Brawler, pero es que Brawler ya nada más me faltan como 4 para completarlos todos. Entonces, no creo. Pero, a ver. Una skin muy buena me gustaría. Una skin muy buena o full dinero. También lo acepto. 1, 2, 3. ¡Hipercarga! ¡Tirrosa! Esa es God. Esa es God. Esa es God. Me gusta. Me gusta. Me gusta hipercarga de rosa. Ahora la subo. ¿En cuánto tengo a rosa? Uy, la tengo muy baja. La tengo muy bajita. No. No. Tengo muy bajita. Bueno, no la voy a subir porque la tengo muy bajita. Pero amigos, tengo 4100 de oro. ¿A quién subo? Yo tengo, ¿saben de quién tengo hipercarga? Yo creo que tengo hipercarga de Jackie, a ver. Sí, amigos, debería subir a Jackie. Subo a Jackie, ¿no? Sí, voy a subir a Jackie. Bien, ya tengo la hipercarga. Y le compro un gear de... ¿Cuál, amigos? Que hablan ahí en el chat. Ya te dejé, hacemos el PvP. Dale, dale, vamos a hacer el PvP. A ver, ¿qué gear es mejor, amigos, para... Qué wey, carry. Amigos, alguien me dice que... ¿Qué refuerzo conviene aquí? Si alguien sabe, pues, espérense que voy a... ¿Crees que YouTube me recomienda mis propios videos? Espérate, voy a poner Funk, no copyright. Voy a poner la otra playlist que esta ya la he puesto 2 veces. Y los voy a marear. Esta hora. Epa. De daño, o sea, la del puño. Ok. Bien. Bien, bien, bien. Tengo a Jackie. Tengo a Jackie con hipercarga. A ver, vamos a hacer el PvP. Vamos a hacer el PvP. ¿Con qué brawler? Que préstame oro, ¿no? Ya se me acabó. Ya se me acabó. Es mejor el de llenar ulti. Uf, ¿ya para qué? Ya para qué, ya me gasté la platica. Ay, tengo poca batería. Recuérdenme ahora ir por el cargador. Rod, ¿qué brawler? Que tengo poquito oro. Oye, SP Alex, regálame oro ahí. Dame oro, dame oro. Eric Papucci, ¿cómo estás, Eric Papucci? ¿Luego seguimos con Compe o ya jugarás? No, podemos seguir con Compe, la verdad es que vamos bien. Tú dime, brawler. A ver, depende del mapa. ¿Y si hacemos un Doug? O sea, no sé. Yo, escoge tú porque yo te voy a decir algo así como que Doug. O Dynamite, o Brock. O sea, estoy diciendo al azar. Mortis. ¿Y tú cuál quieres? Nita. Jessie. ¿Quieres probar el Brock? Yo sé que tú eres experto en Brock, pero bueno. Lo podemos intentar. Yo sé que es de tus fuertes. Donde tengo al Brock. Mira qué linda se veía aquí con hipercarga. Fedelgus, ¿cómo estás? ¿Vas a jugar minijuegos? Amigos, ahora mismo voy a jugar competitivo. No sé si alcance a hacer minijuegos porque la verdad es que este stream hoy lo hice un poco improvisado. Tampoco preparé minijuegos ni nada. Y bueno, empecé a jugar competitivo y no sé. Me están haciendo carry ahí. ¿Dónde tengo a Brock, amigos? Que no lo encuentro. Pero, ¿sabes? Creo que al final podríamos hacer como algún minijuego antes de irme, sí. Uno o dos. Algún pasillo o algo así.
A ver, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo para la pelea? Vamos a poner escudo, Star Power, a ver. Esto no sé qué es. Y esto no sé qué es. No sé, voy a escoger esto. No sé si lo hice bien o no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! Se viene humillada, amigos. Se viene humillada. Me van a humillar aquí. Me van a papear. Mira cómo me dan enseguida. No me dan ni respiro, oye. No me dan ni respiro. ¡No! Rod se la sabe mucho. Rod se la sabe mucho. ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? Me acaba de tirar. Oye, de cosa. Oye, yo creo que sobreviví a eso gracias a que me puse el escudo. Dios mío, me tiró un meteorito. Ya le veo sus intenciones, ¿ah? ¿Eh? ¡No! No me lo puedo acercar para nada. Y ya tiene ulti. Tengo miedo. Tengo miedo de Brock. Este Brock me da miedito. ¡No! Tengo miedo. ¡No! Me dejó encerrada. Me dejó encerrada. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Tiró otra bomba! Me tiró otra. Me tiró el propio... de los cositos esos que salen en Mario. Rayos, qué manera de malgastar la ulti que hice. Porque tengo tanto lag, oye, qué tristeza. Qué tristeza. Este Brock sí es lento, ¿eh? ¡GG's! GG's Brock. GG's por el PvP. La verdad es que me lo esperaba. Me lo esperaba muy bien, Rod. Muchas gracias por el PvP. Me alegra no haber muerto más de dos veces. Y GG's. Espero que lo vuelvas a canjear en una próxima. Y en la próxima, ojalá, y te gane. Ojalá, ojalá. A ver, Papa Frita dice, te dejé. Ya viste que mañana sale la Brawl Talk. Trata sobre lo que van a meter en la siguiente actualización. Oigan, ¿y nadie tiene algún leak de que pueden decir en la Brawl Talk? Y bueno, a ver, tenemos aquí equipo carreador. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va, tengo fe. Yo quiero jugar cuando abra cupo, pero no soy tan bueno. Tomás, no te preocupes. No te preocupes, pero bueno, acaba de entrar Color Brock. Aprovechó ahí, entró rapidito. Bueno, en esta me pido a Grom. Nadie se va a poner ningún thrower. Yo no soy buena jugando en general. Tengo mis partidas, pero son unas cuantas.
Tengo mis partidas buenas, pero son contadas. Pero menos mal tengo a un equipo que me tengo un equipo que me ayuda bastante, la verdad. Rock, piqueale a su grom. Oiga, sí, piqueeme. Ah, usa Jackie, me dicen. No, pero Jackie será. Pero tengo que practicarla, amigos. Así sea, si quieren, después de esta competitiva hacemos una partida normal y recuerdo como que los controles con Jackie porque no recuerdo tipo cuáles eran sus... Oigan, ¿quién escojo? No tengo a Miko en... No puedo escoger a Miko. No me deja. No lo tengo al nivel, amigos. ¿A quién escojo? Se me acaba el tiempo. Auxilio. ¡No! No sé qué hice. Amigos, es que al Miko no lo tengo en nivel 9 y no me dejaba agarrarlo. ¿Ahora qué hago yo con esto? Yo no sé, pero yo le... Dame a vos. Oh, yo no sé, ustedes ahí traídense la vida, me agarro. Escogí a vos porque no sabía a quién más escoger, amigos, no lo sé. Oigan, pero escogieron a un primo en allá. Que cualquier cosa. No, ya, lo que pasó, pasó. Lo que fue. Lo bueno de Spike, amigos. A mí me gusta cuando el otro equipo escoge a Spike porque Spike es full David. Spike lo mata rápido. Ups. Uy, quedó a nada y no murió. Auxilio, el primo. Bien, ahora sí. Bien. Buena defensa ahí. Bien. No, 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 no. Ahí viene el primo, ahí sí el primo. El primo ahí sí ya me hizo... Tucu, tucu, tucu. Oigan, pero yo ni he usado ni siquiera mis... No, ¿y cómo pudieron esquivar todo eso? Bien, bien. 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 Bien, bien, bien. 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 ¡No! No había visto que venía la culeta. No, ay, mátenla, mátenla. No, rayos. Ah, tarde. Vamos, sí se puede. Está ganable, está ganable, está ganable. Hola, soy nuevo sub, Tadeo Cervantes. ¿Cómo estás, amigo? Gracias por ser nuevo sub y apoyar el canal. ¿Cómo estás? Espero que todo bien. Hace un poco la vida imposible este Grom que se la pasa buscándome, pero bueno. Vamos de a poco. Si necesito un poquito más de rapidez. De rapidez.
No, yo creo que no vamos a ganar esta. Está complicado. Está complicado. Uf. Aquí si no tienes hipercarga, creo que ya enseguida te... Oye, ¿para cuándo la hipercarga de Grom? Enseguida te matan. No, ya ganaron. No, ya ganaron. Ya ganaron. Uf. Uf, todo difícil. El primo fue el que más mató, ¿no? El primo se la pasó atrás mío, correteándome. Estábamos muy blanditos. Sí, la verdad es que podríamos ir más. Podríamos haber ido más. Pero en mi opinión, no se jugó mal. El primo puro salto, sí, ¿ah? Pero todos dijeron que las transformaciones, algo así. O sea, como skins. Digan que saquen la hiper de Grom. A ver, ¿qué mapa? ¡Ay, tengo el celular, se me va a descargar! Espérense. Hiper de genio mañana, dicen. ¿Será eso real? ¿Qué hará la hiper del genio? A ver, ¿qué mapa es? Me dicen que Jesse. Hago caso. Hola, Gones, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gones? La verdad es que no tengo info. Oye, quiero agua. ¿Me canjean agua o tomo agua? Llegué para carrearla, dice Gones. Qué buena. Eso es lo que me gusta, que me carree. Y me canjearon agua, gracias. ¿Quién me la canjeó? Rock, gracias, Rock. Gracias. Ni espero la respuesta. ¿Cómo así, cuál respuesta? Alejas mi cerrar stream. Oye, ¿para qué quieres cerrar stream? De los 100 Star Drops, la filtraron. Ah, la hiper de genio. No tenía ni idea. Yo pensé que aquí llegaba, no llego. Pensé que llegaba, pero no llego. Oye, a mí me gusta Full Rock cómo juega a Rico. Le hace ahí como que los ángulos y todo. Rayos. No sé hacer predict con... Por fin, tengo torreta. Tengo torreta. Ayúdenme a ir a... arriba. Ayúdenme. Rayos. ¿Cómo hago para irme arriba? Sin que nadie me... Nada, creo que la tengo que poner aquí. F.
No, y me la matan enseguida. Chet. Imposible subir de ahí. No, esta gente está entrenada. Vamos a tratar de ponernos más intensos. ¿Quién? Hola, ¿ustedes son mi familia? ¿Quién? No tienes familia y todos vamos a morir. Uf, estuvimos a punto. Ah, qué triste. Se acaba el tiempo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Rock llegó! ¡Rock llegó! ¿Y qué, Ángel? ¿Cómo estás? Ya te vi en dos streams. Oye, sí, ¿en qué otro stream? Pero de YouTube. Y el Rock llegó, menos mal. Bueno, creo que menos mal alcancé a poner la torreta, porque si no... Y no era un F horrible. Lo que pasa es que al principio no me dejaban subir por nada en el mundo. Creo que me tenían... Literalmente tenían vista. Bien, tengo torreta. Tengo torreta, es momento. Bien. Ah, no alcancé, no. Había mucha gente y me la tumbaron enseguida. Déjeme recargar. Me falta un hit. Bien, ya tengo torreta otra vez. Tengo que subir. Ayúdenme a subir. Ya tengo otra vez torreta. No me van a dejar subir ahora esta gente. ¡Ah! No alcancé a ponerla. Me tocó ponerla ahí porque está la Colette que nos quiere. Vamos a perder esta, no puede ser. No. Uf. Empate. Vamos que sí se puede. Tomás dice, rico en ese mapa no es tan bueno. No, yo creo que sí funciona rico. Creo que ellos están siendo bastante intensos en no dejarnos pasar. Hay que pensar bien los... ¿Bien? Uf. Vamos, tengo fe. Ya tengo torreta. Ahora no me van a dejar pasar. Creo que ellos ven que tengo torreta y no me quieren dejar pasar. Ahí
Ayúdeme a poner la torreta. Otra. Ayúdenme, Usi. Bien. Bien. Uf. Ahí le hemos hecho bastante daño. Bien, 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 bien. Bien, otra torreta. No, me la destruyeron enseguida. A 6%, 2%. Bien. Bien, se pudo. Uf, miren a Color Brock. Mató 18 veces y Rock 16 veces. Es que estos carreras son... Uf, cómo me encanta jugar con ellos. Cómo me encanta. ¿Y quién dijo que no va Rico? No, Rico sí va, Rico sí va. Rico sí va. Ah, en YouTube dijeron que no, pero si eres muy bueno con Rico, sí, sí funciona. A ver. Me dan. Ya tengo mi skin. Hola, TGRC. Hola, Tortrix. ¿Cómo estás? No había visto que ya podías bloquear la skin. Bien, bien, bien. ¿Cómo avanzamos? Y gracias, amigos. Gracias a todas las personas que están en el stream apoyando, la verdad. A ver, ¿cómo vamos en ese mítico? Muy bien. Bueno, hemos subido un poco. De As Minigames. Amigos, yo creo que hoy, si acaso alcanzo a hacer uno antes de irme. ¿Te pareces a mi profesora de alemán? ¿Qué, Tortrix? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Físicamente? ¿O en personalidad? ¿Recuerda la caída de los servers cuando se cayó gracias a Larry y Lori? Ángel, sí recuerdo. Duró todo un día, ¿no? Voy a apagar algo. ¿Cómo así? Ah, espera un minuto. Ok, espero. Hasta le quitaron el código de creador. ¿A quién? ¿A quién le quitaron el código? Ah, que estuvo tan roto que quitó el código de creador. En físico. Me gustaría ver a tu profesora para ver si es verdad. Pero bueno. Saludos a tu profe. Ah, oye. Respuesta a lo que dijo Rock. A lo que dijo, mira, Tomás dijo: me cayó la boca, pero Rico no va. Jaja. Le falta rango, pero lo jugó muy bien. De repente, el manco soy yo. Eso respondió Tomás a... aquí a Rock, que estaba diciendo en Twitch, quien dijo que no iba Rico. A ver, me cae mal, pero tú bien. Oye, Tortrix, me alegra. Me alegra. Ah, a Trevor. Oigan, le quitaron el código a Trevor, pero ¿por qué fue realmente que pasó eso? No fue porque Trevor dio una información que no era. Algo así. Que no podía dar todavía. No recuerdo muy bien. Tan, tarata, tan, tan, taran, tan. Sí. ¿A cuándo un push de copas? ¿Sí? Oye, debo hacer... ¡Qué de buen humor me pone el sonidito! Signo de exclamación abierta Rod78Po acaba de hacer cheer con 15 bits. Te dejé última partida para mí, mi último regalito de camino al emblema de los 1000. Espero haberte ayudado. ¡Ey, Rod! ¡Qué grande! ¡Claro que sí, Rod! Muchas gracias. Gracias por esos beats y no sé si ya llegaste al emblema o estás a punto, pero muchas gracias por todo el apoyo. Te vas a convertir en un hermano chocolatero, claro que sí. Así que muchas gracias y muchas gracias por las carreadas también. Porque dijo una información, ok. Reveló información, ok, sí, sí, fue por una información. Bueno, ojalá no le vuelva a pasar, pero ya tiene código otra vez, ¿no? O todavía no se lo han devuelto. ¿Quién me tira el chisme? Me da risa que Color Brock
y Rod están con los dos puestos con Brock. Todavía no oye nada. Qué sad. ¿Y cuánto demoran eso en dárselo otra vez? Oye, pero eso es grave. O sea, no es que grave, sino como que impacta. Impacta porque imagínate las ganancias que eso le debe. O sea, cómo le debe repercutir a él nivel económicamente. Debe ser bastante. ¿Y hace cuánto que pasó eso? ¿Ya un mes o dos meses? Algo así. Hasta que le tengan confianza otra vez. Uy, qué triste eso. Ok, bueno, Blue Teams Starts. Estamos en Hot Zone. ¿Qué me puedo poner aquí? ¿Qué me puedo poner aquí, amigos? La verdad, no tengo ni idea. ¿Será que el Spike? ¿O al Larry? Yo creo que Larry es buena idea. Me pongo Larry, dice Rod. Jackie. ¿Será que me pongo a Jackie, amigos? Ah, para luego hacerte el cambio. Dale, póntelo tú. Pero ¿cuál me pongo yo entonces, Rod? Porque, cuidado, me vas a poner a elegirte uno que no tenga nivel 11 porque no te lo voy a poder escoger. Y qué bueno, hay que utilizar el código Acuña. LOL. Ay, ¿cuál me pongo? Ah, Spike. Ok. Bueno, cambiamos a Larry. Código te dejé, amigos. Ah, mentira. Todavía no, amigos. Todavía no. Te dejé. Deberías entrenar con Charlie. Estoy de acuerdo, papas fritas. ¿Me quieres entrenar algún día? Tengo que entrenarlos. Es que los dejo ahí y no los entreno. Pero debería entrenarlos porque sí es verdad que tengo a Charlie maxeada. La maxeada, así que yo dije, voy a maxear un brawler. Y que me la juego, no confío en Miyagi. Ah, pero tú también la tienes maxeada y le tienes hiper. Pero quería jugar Miko. Ay. Pero entonces no me hubieses cogido a Larry, hubieses cogido a Miko. El pick era rico. Uy, escogieron un rico. Tienen a un Dynamite. Un Colt. Lo veo un poco grave. No sé, el pronóstico es un poco grave. Pero no lo tienes al 9. O sea, por eso hubieses escogido a Miko. Porque yo no te lo iba a poder escoger después. No, F. Yo mejor trato de proteger aquí porque... Pensé que iban a matar como que a Color Proc ahí y... Bien. Rayos. Quedó, fue mi robot. We're in troubles. Estamos en problemas. Uy, remontemos. No.
¡Auxilio, denles! ¡Ay, quedamos a 3%! ¿Y esa luz qué le pasó? ¡Quedamos a 3%! ¡Qué triste! ¡Casi! Vamos a remontar al final. Ah, dicen, para este mapa, Rico, Larry, Lori y ¿quién más? La verdad es que la sufro mucho yo aquí contra estos dos a la izquierda. Uf, ese Colt, ¿cómo destrozó todo? Bien. Auxilio, me sacaron, auxilio. Uf, qué buena hay aquí, qué buena ahí. Qué buena ahí, vamos, que está así. Vamos ahora a hacer lo posible aquí. Bien. Dorothy dice, te dejé, ¿sabes que tengo la maestría de Stu? Oye, no tenía ni idea. Pero qué buena. Y Colt para romper, la verdad es que el Colt hace muy bien en romper todo. Pero le estamos haciendo frente. Pero aquí siempre me matan porque viene el Rico y viene el Dynamite. Mira. Siempre vienen los dos. Entonces me matan. Me matan. Y aquí perdimos, creo. Creo que es mejor asegurar. Uf. Vamos. No, F. Nos están matando horrible. Esperemos que haya algún error. Que haya algún error. No. Sí, solo me faltan 4 litros para tener 10. ¿Y cuáles son los 10? No, F. Nos abrieron todo el mapa. Y ahora Jackie no puede pasar. Y bueno, no nos dejaban pasar. F. Uf, estuvo difícil. Estuvo difícil. Bueno, pero solo me quitan 33 al menos. Bueno, no sé si Rod vaya a seguir jugando, que me había dicho que era la última. ¿Me confirmas? De momento no, pero después de hacer la de Fang, voy por la de Stu. 4 para tener 10 papas, pero ¿cuáles tienes? ¿Cuáles tienes ya? Yo creo que yo nunca he tenido... O sea, cuando dices títulos, te refieres a maestrías. En ese mapa trata de picar siempre Rico a la primera. Sí va. Sí, me parece. Rico es muy importante ahí. Es bastante intenso. A ver qué dice. Holobrook está Rod está typing. ¿Qué tanto typing? Me retiro, te dejé. Dale, Rod. Muchas gracias. Muchas gracias, Rod, por la carriada.
Se te quiere mucho. Muchas gracias, claro que sí. Ahora, Rock, no sé si quieres... Bueno, entró otra vez XL. No sé si quieres hacer una más y cambiamos. Y cambiamos temática. Bien, buena, Rock, sí. Se te quiere, se te quiere. Vamos a hacer una más de competitivo. Y hacemos otra cosa, va. Bye bye, Rod. Haz minigames. Sí, creo que voy a hacer alguno. Vamos a ver. A ver, otra vez Hudson. Rayos, no sé qué piquear aquí. Nunca sé qué piquear aquí. ¿Será que una Jessie? Literalmente nunca sé qué piquear aquí. Y Rod pone el emote de... Ese emote sí me da risa. Oigan, ¿quién escojo? No tengo ni idea. ¿A quién me sugiere? A Spike. Bueno, dale, voy para esa. Si me dicen que Spike, Spike. Que la vieja confiable. Fedelgus dice, soy malísimo en Hudson. La verdad, en Hudson tampoco me va muy bien a mí. Te voy a decir, no es de mis favoritos. Yo tengo unos mapas que yo digo, aquí puedo hacer un buen performance. Pero hay otros en los que digo, no, aquí voy apretada. Y siento que Hudson es uno de los que voy apretada. Pero también depende también de cómo se comporte mi celular en el sentido del lag. Eso influye, me influye a mí muchísimo porque cuando no puedo... Cuando no puedo fluir y no puedo ir fluido, entonces como que me enredo. Kevin Rivera. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Bienvenido al stream, amigo. Gracias por pasarte por acá. Tadeo Cervantes, ya me voy. Dale, Tadeo. Gracias por pasarte, amigo. Que tengas excelente resto de noche. Sin que vos. Vos es buen pick también, amigos. El problema de vos es si no tienes... Si no tienes la ulti. Si no tienes la ulti... No lo sé. Adiós, te me cuidas. Gracias. Igualmente... Uf, la verdad es que Nani me gusta. El pick Nani me gusta. Que tengo la hiper, pero no me gusta activar la hiper si no tengo la ulti, porque siento que pierdo ahí. ¡Ay! Me morí cuando... ¡No puede ser! Me morí cuando activé la hiper. Dios mío, la más especial. Denunciar a streamer, por favor. Me morí cuando activé la hipercarga. Qué estrés. No tenía luz desde la madrugada, momento Latan. Oye, Kevin, de verdad. Yo odiaba cuando eso me pasaba.
No, ¿y de qué sirve ese hijo de madre? Perdón. ¿De qué sirve ese cactus si me van a matar con todo y cactus? A lo bien. Bueno, una por una. Vamos. Uf. Me tengo que ir. Dale, bro, Dals, no te preocupes. Muchas gracias por llegar al stream y apoyarlo, amigo. Que descanses y que tengas excelente noche. Otra vez tengo hiper, no puedo morir. ¿Desde cuándo te carreo, amigo? Yo creo que después de esta voy a hacer un minijuegos un rato. Uy, no puede ser que vayan a remontar. Sí, por favor. Démosle. Bien. Vamos. Ah, bien. A ver. Que no te estreses, amiga. Perdón. Perdóneme. Cuando igual paso por algo así de juego, de jugar, porque en serio me pongo bien malo. Oigan, pero es que a veces da impotencia. Rod se me quedó mirando raro ahora. ¿Se dieron cuenta? Y hay que esquivar más esos golpes de la Jessie. Vengan bien fuerte. No sea caso. Uf. Vamos. Apoyando el stream de YouTube, wey, Tortrix, qué bueno. Y gracias, Tortrix, por pasarte también por YouTube. La verdad es que me alegra mucho, amigos, cuando hacen eso. Oigan, hay que subir como del lado izquierdo. Hay que subir como del lado izquierdo porque a la derecha hay unas minas de voz. Vamos con calma. Vamos con calma. Vamos. Bien. No. Auxilio. Ay, creo que vamos a perder esta. La dejé. Ay, qué sad. No puedo canjear el tomar agua. ¿Por qué? Estuvo muy difícil. Estuvo muy difícil. Bueno, amigos, voy a dejar el competitivo hasta aquí. Gracias, Rock. Gracias, XL, por el carreo. Muchas gracias, amigos. Voy a cambiar a minijuegos.
No, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rock? ¿Qué pasó? No, voy a cambiar a minijuegos porque creo, no sé cuánto más dura el stream y quería jugar un poquito de algunos minijuegos, amigos. Ah, tomé agua porque es que me estaba muriendo. Sé que me querían canjear el agua, pero bueno. Amigos, ¿qué quieren jugar? Está bien, me quedaré en el stream a ver si subo un poco compe. Sí, sí. Gones, pero no voy a jugar más competitivo. Voy a jugar algún minijuego. Espérense a ver qué minijuegos tengo yo. Oye, el Stream Elements de la nada se apareció. Mañana alguien cumple años. ¿Quién cumple? ¿Tú, Principito Clash? Cumple mañana. ¿Alguien te da algún minijuego? Si no, yo escojo uno de los míos. A ver, ¿cuáles tengo yo? El de guerra de objetos, ya lo hice. Pasillo del papel, Axel Vibe. Pasarela, Larry Race. Oye, la Larry Race nunca triunfó porque nunca supieron hacer la carrera. A ver. ¿Y si hacemos una carrera de Dynamics de saltos? ¿Qué les parece? Deje, dice Awesome que si voy a hacer directos. ¿Vas a hacer directos? No entendí. Dicen que pasarela. Bueno, vamos a hacer una pasarela. Vamos a hacer una pasarela, pero después sí otra porque ya he hecho full pasarela estos días. A ver, mañana, ¿qué hora es la Brawl Tag, amigos? Confírmenme si alguien sabe a qué hora es. Hora, no sé, central o algo así. Amigos, el código está en pantalla para quien quiera jugar. Como a las 10. O sea, en la mañana. Creo que siempre es a la misma hora. Si siempre es a la misma hora, creo que sí es más o menos como a las 10, 11. Algo así. Espérense que tengo el paro arcado. Ya. Mañana a las 10 de la mañana. Ok. Me sirve. Va para YouTube. ¿Cómo así? Que si va para YouTube. Oye, ¿eso es legal reaccionar a esas cosas? No, ¿verdad? O sea, uno tiene que verla después de que ya se subió. O bueno, creo que así es como veo que hacen todos los streamers. La pasarela. Sí, amigos, este va a ser pasarela para skins. Voy a hacer solamente una porque ya he jugado full pasarela estos días. Y después, si alguien tiene algún minijuego, solamente mande código y ya. Nacho, hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bienvenido al stream, Nacho. Dice Tortrix. Uy. Voy a esperar un ratico a ver si quieren entrar más personas. Yo tengo un minijuego, chavales. ¡Ey, Nacho, qué buena! Después no los mandas. Después no los mandas. Te dejé, ya cambien todos los sonidos de seguidor, beats, raid, suscripción. Y me dijo Awesome que voy por buen camino. ¡Ah, ya los actualizaste, Principito! ¡Qué genial! Oye, Principito, no sabía que hacías streams. ¿Y de qué haces? En la tercera cuenta. ¿Cómo que en la tercera cuenta, Nacho? Tienes tres cuentas. Pero ¿y si no los puedes prestar el mapa o F? Si nos puedes prestar el mapa UEFA. Va a tomar más agua. Es en 12 horas. Ok, en 12 horas. Son las 10:54 de la mañana. Ok. Pero todavía no tienes puntos del canal. ¿Cómo así, Rock? ¿De qué hablas? ¿Puntos de qué? Deje, ¿en qué parte usa vives? En New York. Voy a usar una skin que compré con un book especial y le cambias los efectos. What? Vamos a tener aquí skin exclusiva. Me refiero al niño Clash. Ala. Épico. Oye, papá frita, gracias por venir al stream de YouTube también. Papá.
Me echaron del otro canal por ser muy malo. Oye, Nacho, ¿de qué, ¿de qué canal te echaron, barro? Voy a intentar hacer directos cortos. Me gusta, así, así puedes iniciar haciendo pues lo que sea. Ahí le quita el fluido eléctrico por acá también, así que relajado. Mira, aire es cosa seria. Te dejé reaccionar a la pregunta, un poco de TG tiene que comer. Uy, es que un poco de TG tiene que comer, qué risa. Oye, pero si ¿sí se puede reaccionar o se tiene que hacer después que acabe? Eso es lo que yo no entiendo. La gente lo hace en vivo y en directo o cuando ya acaba la ves un conjunto. Si ¿sí se puede? Ok. O sea, en vivo y en directo. O sea, que la ven en inglés. Porque imagino que después la suben como en español, ¿no? Algo así. Bueno, vamos a ver. Ah, no, pero ¿qué hora es? Y bueno, a esa hora me coge justo saliendo de clase. Porque mi clase se acaba como más o menos a esta hora, 10 y 50 de la mañana. Entonces, si salgo temprano de clase, lo puedo hacer. Si no, F. Ese es el problema. Que yo sábado tengo clase. ¡Uy! Ya se llenó la sala. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, amigos, modela tu skin. Necesito dos jurados. Que sean dos personas que sean jurados conmigo. ¿Quién quiere ser jurado? Yo, papas fritas. Dale, papas fritas y gones. Están dentro, a ver. Sí. Dale, papas fritas y gones van a ser jurados conmigo. Pónganse rico. Con los emotes de like y dislike. Y el resto pónganse su mejor skin. Su mejor skin, la más impresionante. Pam, pam, para. A ver, ¿cuál puede ser? Rico, aquí está. Ya saben, amigos, pónganse los emotes correspondientes para que puedan calificar. Que después no pueden calificar. Like y dislike, así, perfecto. Y yo le doy ready y ustedes también. Mira, TG, se pueden combinar. ¡Y los emotes! Es verdad. Uno le está dando flores y el otro hace así como que las recibe. Es verdad. TG, tengo al primo a oro 2. ¡Qué genial! TG, si uso skin de Chester, me das tiempo para las 5 ultis. Sí, sí. Sí, pero tienes que tratar de ser rápido. Pero sí, sí. Pueden recargar la ulti entre ustedes. Oigan, amigos, ¿saben qué quiero hacer? Un experimento social. Después del modelato skin. Si nos ponemos todos a primo y tiramos a la ulti todos al mismo tiempo en el centro del mapa, ¿cómo se ve eso? ¡Ey! ¡Ey, mire, ahora las rosas se la dan al TDG Nalgas! Sin dolor no hay gloria. Literal, podemos hacer ese experimento social. Se quedaría cute. Bueno, trataré de no spoilearme las skins. ¡Uy, me mataron! Me mataron. Muerte. Muerte en la pasarela. Reinicien, amigos. Reinicien que se murió el jurado. Literal, el jurado F. Andrés Gaming. Hola, Andrés Gaming, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo, ¿cómo andas? El que se llama Jafet soy yo y Emanuel es mi hermanito. ¡Ey, qué grande! ¡Qué grande! Gracias por unirte, amigo. Oiga, amigo, vamos a reiniciar porque me mataron. Y ajá, se murió el jurado. Y que toca otra vez, así que ready, amigos. Ready, ready, ready. Gracias a las personas que apoyan el directo en YouTube. Les agradecería mucho si dejan un like ahí. Un like ahí de bacán. Dejen el like. Dejen el like y ya, eso me ayuda muchísimo. Es más, voy a poner el link en el canal de Twitch para que le dejen el like y que se queden aquí. O sea, como que dejen el like y ya. Usar un gadget de rico. Bueno, tengan cuidado, amigos, con no matar porque después no se puede calificar. Te pinto, ¿qué te pinto? ¿Qué?
Y que de mítico no se baja Rocco, va, si no me digas que estabas tratando de jugar a lo loco. Tiene que ser con gente que conozcas, Rock. En mítico ya se pone la cosa más pesada. Por lo menos para mí. Ey, mira qué buenas skins los ricos. Mira, rico jefe final. Rico gallina, Ghostman quería... Uy, ¿cómo? ¿Por qué tengo esto bloqueado? Allá. Ghostman quiere que... que les califique. Venga, vengan, jurados. Ya, ya, like, gones, like. Like, like. Y el primero en modelar es... ¡Y los hermanos! Modelan juntos, Emmanuel y Jafet. Con una skin de... Barley navideño y Mico. Muy god, la verdad. Doble like. Doble like. A mí sí me gustó. A mí sí me gustó. Así que vayan al teleporter verde. Y el siguiente es Mateo Pro. Con la skin de Jesse. No sé cómo se llama la skin, pero me gusta. La verdad, muy bonita. Muy bonita skin. Y tenemos Leche Gloria con... Vi cabezón. Vi cabezón. Qué espectáculo. Muy like. Like, like, like. Oye, pero Gones le quiere dar dislike a todo el mundo. Gones no humilde. Y Gudetama. Buena skin también. ¡Ey! Miren ese espectáculo. Eso cuenta, amigos. Eso cuenta. Muy, muy buena. Like. Para el teleporter verde. A ver, siguiente. Ya todos pasaron, ¿no? Perfecto, perfecto. Me gustó que los hermanos pasaron juntos. Pasaron. ¡Eh! ¡Faltó César! ¡César! ¡Ey! ¡Qué skin tan bonita! ¡Ey! Esa es de mis skins favoritas de Boss. Es más, si algún momento... Es que yo no juego a Boss casi, pero... Le quiero comprar esta skin. ¿Qué vale esta skin, amigos? Espectacular. Esta skin me parece espectacular. Y bueno, reiniciemos, amigos. Reiniciemos. Me mató el mexicano. El Mico, soy la Max. 149 gemas. La verdad no es... Joelin, hola Joelin, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Gracias por apoyar el directo de YouTube. ¿Cómo andas, Joelin? ¿Qué iba a decir? La de vos cuesta eso. Bueno, amigos, ahora otro. ¿Alguien tiene algún minijuego? O yo pongo... Vamos a hacer mi experimento social, amigos. Hoy estoy en modo de que quiero hacer un experimento social. Oye, Rock, ¿cómo te ha ido con el push? Cuéntame, cuéntame. Te dejé, tienes un mapa. Me he perdido en esos hermosos ojos. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Gracias por los piropos. Oigan, quiero hacer un experimento social, así que vamos a... Espérense. Friendly Battle... Modo experimento social. Ya les digo que hay que hacer. Bueno, entren a este código. Mientras tanto, voy a editar algo. A ver, edito. Vean, hagamos una carrera de Dynamics. Pero solo se puede saltar con la estelar. ¿Qué les parece? Carrera de Dynamax solo se puede saltar con la... avanzar con la estelar. Aquí está. Ah, pero solo hay cuatro líneas. Pasen code y que un push. Y solo mírame. Con esos ojitos lindos. En cuanto me quedé yo. Oye, pero es que cuando bajas, o sea, pierdes una partida y mira todo lo que te baja. Terrible. Terrible. O ya sé qué voy a hacer. Mientras se va uniendo, lo edito. Este es solo, ¿verdad? Sí, solo. Mejor voy a eliminar todo y vamos a hacer el experimento social. Espérate, clear. Clear all. Exactamente. Y el modificador y...
Aquí aparecemos. Ya, el mapa está salvado. El mapa está perfecto, perfecto. Entonces, a ver. Exactamente, estamos solos en el mapa, amigos. Miren lo que vamos a hacer. La gente pregunta que cuáles son las reglas. Amigos, vamos a hacer un experimento social. Angie, ¿puedo jugar? Claro que sí. Mira, ahí está el código. Espérate, y pongo la carita. Ahí está el código, queda un puesto todavía. Amigos, todos nos vamos a poner al primo. Esto va a ser un experimento social raro. Todos nos ponemos al primo. Y todos vamos a recargar ulti con todos. Y vamos a tirar la ulti todo el mundo al centro, al mismo tiempo. Y ya, ese es el experimento. Oigan, es que yo lo quiero editar y ponerlo en YouTube y va a quedar guay. Háganme caso, va a quedar guay. Es más, yo hice esto hace mucho tiempo, pero lo que hice fue que todos los tirábamos paralelamente al mismo tiempo y en esa época yo no hacía los videos con tanta calidad y aún así quedaba chévere. ¡Qué guau, wow, qué divertido! Por favor, pásame tu YouTube. ¡Claro que sí! A ver si ya Stream Elements gusta de mí. O todavía me odia. Ya sirve el comando de redes. Bueno, amigos, ahí está el link de Discord y de YouTube. Les recomiendo bastante. Les recomiendo bastante, amigos, el YouTube y el Discord. Porque el Discord ahí es donde hablamos y pues interactuamos. Aviso cuando hay stream, cuando no hay stream. Si vamos a hacer alguna temática especial. Si hay sorteo, si no hay sorteo. Entonces, quienes no estén en el Discord, les recomiendo mucho que entren. La verdad, por allá nos enteramos de muchas cosas y esa es la manera de que pueden hablar conmigo directamente fuera de stream. Pues no sé, por si alguna cosa. Digamos, ese es mi canal de atención. Atención al cliente, claro que sí. Bueno, amigos, todos pónganse a primo. Si le tienen una skin, mejor. ¿Dónde está el primo? Necesito que todos se pongan. Ya les digo dónde. ¿Y por qué no encuentro al primo? No lo encuentro, estoy ciega. Denuncien al streamer. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Casi. Y perdónenme. Perdónenme, Dios mío. Jolín, siempre que vaya promoviendo se irá rápido. Jolín, lo siento. Oye, pero ahorita hay poca gente, entonces yo creo que es más probable de que se pueda entrar. Miren, amigos, esto es nada más un experimento social, pero miren lo que vamos a hacer. Todos nos vamos a poner en un círculo. Y cuando yo ponga el emote del like, o sea, todos nos vamos a poner un círculo así, ¿ve? Literal, así. Aquí, 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 aquí. Después de recargar ulti. Y cuando ya tengamos la ulti, todos vamos a tirar la ulti al mismo punto. ¿Cuál es el punto? En la mitad. Amigos, ustedes saben que en la mitad hay como una cruz en todos los mapas. Literalmente ahí van a tirar la ulti. Y ya. Y ya el experimento social y luego hacemos otro minijuego pues que ustedes tengan por ahí. Vamos a ver si me hacen caso. Rodi que se viene raid, creo. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick, porque yo no estoy escuchando, no puedo. Y sí, todos se pusieron a primo. Bueno, recarguen ulti, pero sin matarse. Recarguen ulti sin matarse. Nadie puede morir en el proceso. Pura paz y amor, por favor. Ya cuando tengan ulti, pónganse. No, no, no activen eso. Pónganse en un círculo. Un círculo, amigos, todos en un círculo, pero no, no activen eso. Y a la cuenta, cuando yo ponga el like, tiramos la... ¡Ay! ¿Qué pasó? Cuando yo ponga el like, tiramos la ulti al centro. Pero quiten esos meteoros. Círculo, círculo. Círculos. Círculo. No puede ser. ¿Cuántos gadgets son esos? Círculo, amigos. Más grande el círculo. Oigan, pero necesito que haga el círculo. Círculo, por favor, un círculo.
Por favor, círculo más grande. Círculo más grande. Gone, haz el círculo. Y miren todos, apunten aquí. Pero hagan el círculo más grande, amigos. Más grande. Váyanse más lejos. Apenas yo me tire, se tiran todos, dale. Apunten así. Apenas yo me tire, se tiran todos. Hagan bien el círculo. Uno. Dos. Tres. ¡Tírense todos! ¡Qué feo ese círculo! Dice Rock. Oiga, debo decir que no fue el círculo. No fue el círculo, mejor círculo de la historia, pero se cumplió lo que quería. Ahora sí, pasen ustedes un minijuego, amigos. Yo quería hacer el experimento social. Pase ahora. ¿Y qué otra? Dice Gones. Pero es que no hicieron el círculo bien, amigos. Tienen que hacer el círculo súper recto, así para que sea, para que dé placer visual verlo. Y uno diga, qué genial. ¿Sí me entiende? Espérense, a ver, voy a ver la repetición. Oye, pero están todavía en batalla, ¿ves? No han terminado. Salen todavía en batalla. Creo que Gones fue el que se puso. Jugaré una partida de Spike a tu nombre. Espero ganarla. Rock, me mandas foto y quiero ver tu performance con Spike. Me mandas foto cuando termines la partida. Me muestras ahí el cuántas kills y cuánto. Y cuántas muertes. Deje, tengo minigame. Manda código. Espérense, quiero ver el replay. Voy a ver quién no supo hacer el círculo bien. Hubo un momento donde todos estaban en buen círculo. Y creo que fue Gores el que no se estaba poniendo bien en el círculo. Y luego se descontrolaron. A ver. Literalmente más difícil, mejor dicho. Ponernos de acuerdo. Y yo que una vez estaba pensando y que voy a hacer un baile en Brawl. O sea, se los juro que yo tenía eso en la mente. Y dije, voy a hacer una coreografía con ellos. Y yo dije, voy a hacer un stream donde hagamos una coreografía literal. Vayamos a la derecha, a la izquierda, tiremos ulti. Yo creo que eso es más difícil de lo que creía. A ver, ¿quién no hizo el círculo bien? Mira a Gones. Gones, mira cómo dañó el círculo. Todo el mundo hizo un círculo ahí bien juicioso. Mira. No. Y después César se fue lejos también. A ver. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de esto? No. No me pregunten. Bueno, ya mandaron el código. Sí va. Pasémonos al código de Fedelgus. A ver qué hacemos. Friendly battle. No, espérate. Join with code. X6V. X6V 9E. C9E C3P. C3P. Listo, oye, qué rápido son ustedes, me impresiona. Joelín, pon el código rápido. Para que puedas entrar. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Oye, ¿de qué trata el juego? Fedelgus, cuéntanos las reglas. Deje, ¿puedo ser la nani? A ver, ¿de qué es? Se ve chévere. ¿De qué es? Cuéntanos las reglas. Reglas del minigame, exacto. Reglas del minigame. Bueno, ya entró Gudetama, Gones, Leche Gloria, Ghostman, So Eric, Manu Star, Tortrix, Mateo y Panda XD. Lograron entrar. Qué bien. A ver, dice, hay que escapar de la cabeza de Nani, un Frank y una Nani y el resto Barleys. Se pueden esconder, moverse, el último sobrevivir
Banani. Segundo va Frank. No ayuden a romper cubos. Yo, Nani. Y te dejé, Frank. Dale. Entonces conmigo recargan ulti, básicamente. Entonces, Fedel Gus, que es el dueño del mapa, va a ser Nani. A ver. Y yo me voy a poner a Frank. ¿O alguien más quiere ser Frank? Sergio, apunta a Frank. Yo quiero ser Barley. Que veo que Sergio dice que quiere ser Frank. Yo, gracias. Dale, sí va. Los demás pónganse a Barley y ya saben, amigos, tienen que escapar del pip. Angei, te invité, Soli, ¿me aceptas? Angei, eso es un canje del canal. Tienes que canjearlo con Te Dejé Más, o sea, viendo el stream. Así es como he hecho con todos. Bueno, amigos, denle ready. Ya saben, todos Barley, excepto Gudetama y Sergio. Y hay que escapar de Pip. Perdón, se me fue la luz. Dale, Tortrix, no se preocupe. Se vale trolear con Gadget, pero no disparar. El segundo en sobrevivir va Frank. Ok. Se viene remontada. ¿Qué, Rock? Estás remontando. Pero es que cuidado, Rock, porque vas con el, empieza uno con el vicio de subir y bajar. Subir y bajar. Si no me moví en modelaje. Ah, Tortrix, te pasó con razón. Yo sí sentí que faltó como un espacio. Parararam. 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 Amigo, yo creo que queda esa partida y otra más. Y me iría porque tengo clase mañana. Está siendo tarde. Así que vamos a jugar dos más. Esta y otra. Para que quien gane aquí pueda hacer pip en la próxima. Entonces ya saben. Parararam. Oigan, ¿saben qué me estoy haciendo últimamente, amigos? Un Milo. Uf. El Milo que yo me ando haciendo estos días no tiene... ¡Y morí! ¡Morí! ¡Sadje! F. Barley. El Milo que yo me estoy haciendo últimamente no tiene ningún tipo de sentido. ¿Ustedes cuál es como que el jugo que más les gusta? Hola, Jalón, ¿cómo estás? Literal, juegan. Miren, miren cómo juegan sin mí. Miren cómo juegan sin mí. Aquí no me quieren. Miren, 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 miren cómo juegan sin mí. Cómo se divierten sin mí. Literal, soy el meme ese de... del Bob Esponja que se pone a mirar en la ventana mientras... Ah, no, de Calamardo. Calamardo se pone a mirar tristemente en la ventana mientras Bob Esponja y Patricio están teniendo diversión afuera. Calamardo está así asomado. Ese soy yo ahora mismo. Mira cómo se divierten sin mí. Mira, 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 mira. Les vale tres. Ay, no puede ser. Hola, su nuevo suscriptor José Ortiz. Ey, amigo, qué grande. Y gracias, amigo, por apoyar el stream de YouTube. Y por ser nuevo sub, espero que te gusten todos los videos y gracias por pasarte por los streams. La verdad lo valoro mucho. Teje no me quiere porque tengo 500 copas, porque está llorando ese men. ¿Cómo así, Gones? ¿De qué hablas? ¿Qué hablas, Gones? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Puedo jugar José Ortiz. En estos momentos creo que la sala está llena, pero normalmente si alguien sale o lo que sea, puedes entrar. Porque justamente acabo de abrir sala nueva. Mira, mira cómo, o sea, estoy impresionada en cómo juegan sin mí. Mira, 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 mira. Literal, se divierten sin mí. May Nani, es en serio. Bueno, ya no quedan muchos. Ya no quedan muchos. Literal, está... Quedó Guzmán a 11, cuidado. ¡Qué traición! ¡Qué traición! Recargó la ulti. Se usó para recargar ulti y luego ¡pam! Le dio.
Bueno, ¿quién quedó de último, pues? ¿Quién quedó de último? O sea, ¿quién fue el último Barley? ¿Quién me dice? Tortrix, ¿no? Entonces a Tortrix le tocaría ser Nani. Me engañó la Nani. Oye, Ghostman. Me diste pesar. Me dio pesar ver cómo moriste ahí. Fue como que fuerte. Tortrix ahora es Nani. Ahora Tortrix es Nani. Denle ready, amigos, que yo ni pude jugar en esta ronda. Ah, Oso me está por aquí. Hola, Oso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el stream? Yo be like esperando que alguien se salga. Uy, bueno, vamos a ver si alguien se salga para que puedas alcanzar a entrar. Deje, tengo un video donde Ozum baila. ¿Qué? No me digas que se puso a bailar. ¿Qué le pasó? Cuéntenme. ¿Por qué bailó? ¿Qué pasó? Bueno, espero que esta vez... Espero esta vez no morir. Espero esta vez no morir. Sinceramente. Que no me maten. Me maten, que me maten. Me maten, que me maten. Me maten, que me maten. Y los gratis que nacieron, que las andan del arder contigo. El que me espera es la cantante, que para ver el tener mentir contigo. Es que la cara cari quieren. Dale, dante, de dante, de amigo. Y hacemos un baile. Oigan, amigos, hagamos un día una coreografía. ¿No les gustaría eso? Coreografías con Barley. Entonces salimos todos así y damos una vuelta. Tan 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 tará, y damos vueltas así. Tan tan. Y ponemos emotes al tiempo. Tan tan. Pero eso sería más difícil que, mejor dicho. Oye, pero ¿por qué me quieren sapear? Me van a matar. Déjenme ser feliz. Me quedo aquí con Panda. ¡No! ¡Ay! Cuidado. Hay que la cara de Rock. Hay que salvarse de la cabeza de Nani. Y bien, bien, aquí estamos seguros, amigos. Escóndense, pero escóndense bien. Escóndense bien. Exacto, escóndense bien. Escóndense bien. No se preocupen, que aquí nadie nos ve. ¡No! ¿Qué está pasando ahí? ¿A quién están matando? ¡Uy! ¡Mira la cabeza de mi... ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, todos se van! ¡Todos se van y me dejan sola! ¡Todos se van y me dejan sola! ¡Traición! ¡No! ¡Qué traición! Todos juntos y cuando viene la cabeza de Pip, nadie... Nadie confía. Nadie confía. Bueno, está la final entre Soul Eric y Leche Gloria. ¡Ah! ¡Ganó Leche Gloria! ¡Leche Gloria, GG's! Oigan, a Leche Gloria le toca ser ahora a Nani. Leche Gloria, sé Nani. Vamos a hacerlo otra vez. Es que la otra no la jugué, amigos, la primera. A ver, hoy estuve viendo las pelis de Rápido y Furioso y cada vez que aparecía la Roca me recordaba el emote de Rock. Te dejé, hacemos un roleplay. Yo quería que hiciéramos un baile, amigos. Yo sé que parece loco, pero yo sé que sería un video muy bueno si hacemos un baile. Un baile en Brawl Stars, con coreografía y todo. Pero literal, que yo diga 1, 2, 3 a la derecha. 1, 2, 3 salto. 1, 2, 3, 3 vueltas. Y yo le pongo la música de fondo así toda chévere. Pero eso, no sé, un día que estén puestos pa. Un día que estén puestos pa, porque no sé, eso es complicado. Ponernos tontos de acuerdo. Dale, amigos, denle ready, que ahora le toca a Leche Gloria. Pongan supercarga para cargar más rápido la ulti.
Ah, bueno, pero eso ya depende de Udetama y que lo ponga. José de hace rato intentó entrar, pero nunca ha podido. Creo que es porque soy muy lento. Oye, Yuelin, es que la sala se llena a veces muy rápido, es verdad. Ahorita estoy animado para roleplay. ¿Pero y roleplay de qué, amigos? Ya hemos hecho restaurante, hemos hecho zoológico, y yo esos mapas no los tengo. Y que tengo 8 minutos para seguir animado conociéndome. Dicen que saquen a Mateo, porque amigos... ¡Ah, está offline! Bueno, Gudetama, saca a Mateo y así abrimos espacio para alguien más, porque bueno, al parecer Mateo está offline. ¿Saben que en YouTube qué tienen que hacer, amigos? Darle refresh a la página, porque a veces pueden tener un poquito del stream retrasado, porque ustedes saben que en YouTube si tú lo pausas, tú sigues viendo el stream, pero de pronto el stream ya va más adelantado. Entonces cada tanto tienen que hacerle como que refresh a la página para que lo vean por donde está, literalmente. Literal, como en YouTube haya medio un cortecito, se retrasa segundos. Y aunque uno no crea, esos segundos se van acumulando y todo eso. A ver, yo puse modificadores, dice. A ver. ¿Sabías que en el mar existe una criatura que se llama Megalodón? Y en tierra existes tú, que eres una megabomba. ¡Ay, qué preciosos! Ya vuelvo en 5 minutos. Dale. Y va. Bueno, amigos, ready. Ready, ya la última. Ya la última. Vamos a hacer la última. Porque tengo clase, amigos. Tengo clase, tengo que momir. Pero mañana seguramente nos vemos en otro stream y seguiremos haciendo minijuegos o lo que sea. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Estén pendientes al YouTube y a todo lo que suba. Chao, papas fritas, que descanses. Bueno, entró Joseito. Denle ready, amigos, que ya es la última partida. Joelín y José, ustedes están ya en el Discord. Les recomiendo unirse al Discord. Creo que Joelín ya está. Sin papas no hay Frank. Ah, ¿quién se pone al Frank, amigos? ¿Quién quiere ser Frank? Hay alguien que está en que quiera ser Frank. Bueno, yo me pongo a Frank si nadie quiere. Si nadie quiere, me lo equipo yo. Listo, amigos, ready pues. Para pa 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 pa. Yo no sé por qué hay full gente que a veces quiere ser Frank. Ah, Tortrix dice que yo. Ah, bueno, Tortrix, sé tú entonces, Tortrix. Ponte a Frank. Ponte tú, Tortrix. Ahí vi que dijiste yo. Ahora para encontrar a Barley, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde dejé a mi Barley? Barley, ¿qué fondo es? Amarillo. O verde. O sí. Ah, sí, es verde. Dale, amigos, ready pues. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Listo, ready. No, siempre veo el directo en YouTube. Ah, bueno, Joelin. Oye, qué buena. Qué bueno, qué bueno. ¡Qué barril legendario! Sí, claro. Es que yo no me sé los colores, amigos. Lo que quería decir, los colores. No me sé bien lo de los colores, como que... ¿Cuál es que es legendario? ¿Cuál es que es raro? ¿Cuál es el que es no sé qué? ¡Y vamos súper rápido! ¡No, no, no! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Y! No puede ser, lag. Me gusta que vamos súper rápido. ¡No! ¡Se me trabó el stream! A ver si ya... ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Morimos todos! ¡Morimos todos al tiempo! Oye, ¿por qué muero tan rápido?
¿Por qué muero tan rápido, ey? ¡Qué salje! ¡Qué salje! Se me había trabado. No me dejan jugar a mí. No me dejan jugar a mí porque siempre me matan de primero. Dejé visionarme, soy Gudetama. A ver. Si me deja visionar. Ah, si me deja espectear. A ver cómo van, pues. ¿Cómo? ¡Y! ¡Miren a Gudetama, amigos! Miren dónde quedó Gudetama. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hay en ese lugar? ¡Va a morir! ¿Por qué no muere? Ah, porque no ha llegado a la nube. Se sabe los hacks. Se sabe los hacks de su propio mapa. Pero eso lo ayudará a sobrevivir. Caleb, hola Caleb, ¿cómo estás? Mire, mire. Le pasó por la nuca. Le pasó por la nuca. Uf. Mira, Gunes. Miedo. Tengo miedo. ¡Ay! Ahí no había nadie. Ahí no había nadie. Gones y... ¡Uy! ¡Sí! ¡Gones! Gones F. F por Gones. Y ganó el... ¿Y cómo se mataron? Ahora PvP de Franks. ¡Uy! ¡Uy! Tortre el PvP ilegal. Porque había dos Franks. Bueno, porque creo que hubo como un malentendido y todo eso. Bueno, amigos. Es momento de partir. Es momento de partir, amigos. Porque, bueno, como ya lo saben, mañana tengo clase. Tengo que morir. Así que hoy decidí hacer un stream así, un poquito corto. Entonces, amigos, muchísimas gracias por estar en stream. Muchas gracias a los de YouTube también por apoyarme. La verdad es que ya saben el cariño que le tengo a YouTube. Así que, amigos, nos vemos mañana en un próximo stream. Y vamos a ver si le hago raid a una persona. Claro que sí, como es de costumbre, hagamos una raid. Felgo, ustedes me operaron los pies y tengo unos yesos. Y sabían que cuando yo era chiquita, a mí me parecía que los yesos eran cool. A mí me parecía, yo quería que me pusiesen un yeso. O sea, no me quería partir un hueso, pero sí quería ponerme el yeso. Y les digo también una cosa. Cuando yo... Esto ya yo no era chiquita. Cuando yo tenía... esto que les voy a contar es muy raro. Y es muy raro. Ya yo tenía como 17 años. O sea, ya era grande, 17 años. Y hace mucho tiempo, obviamente, años. Tengo 27, o sea, hace 10 años. Me acuerdo que había un chico. Y el chico tenía un yeso en el pie. Y el chico me gustaba, o sea, me parecía lindo, me atraía. Y cuando le quitaron el yeso me dejó de gustar. Amigos, no me... No me pregunten por qué, pero no entendí. Cuando le quitaron el yeso me dejó de gustar. No sé. Raro. Raro, raro, raro. Se ríen de mí. Bueno, creo que podemos hacerle una raid a Alebrije, que ella me hizo una vez una raid. Y que los voy a dejar con una nena. Los voy a dejar con una nena, claro que sí. A ver, Alebrije 21. Ale. Hoy les conté historias raras, ¿no? Literal. Bueno, amigos, nos vemos allá en el chat. Mucho apoyo, que descansen. Los quiero un montón. Abrazos, besos. Que sueñen con los angelitos. Bye, bye. Los quiero.